Shit. Yeah, 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 yeah. Come on, man. Sigue. Alguien conectado, ¿no? O sea, los compas con los que jugamos. Ers. Muchas gracias por el like, Giugliano Fuentes. Bienvenido al stream, compa, ¿cómo estamos? Estoy buscando acá unos jugadores que pasamos por la partida de... de la destrucción de Verdansk. Bien, bien buena onda los compas ahí. A ver. No los encuentro. A ver, por acá. Clinch. Bienvenido al Steam, gente, ¿cómo están? Estamos aquí a la espera de... de la parte 2 de la destrucción de Verdansk. Calle de alto nombre ahí. Y la gente falopa. No lo encuentro, man. Bueno, hay que esperar acá porque solamente está activado la destrucción de Verdansk parte 1. De hecho, ya la jugamos varias veces. Pues mientras vamos a ir a un ratito a multi. Va a ser el tiempo. Vamos a disparar en el puerto. Yes, disparar en el puerto. A ver, mi MP5. Un cargador automático de 30 balas. Y con nuestra Kar98. No olviden dejar sus saludos, comentarios, chicos. Recuerda que estás en Alevas Gaming. ¿Te almorzaron? Yo acabo de almorzar, loco. Rodrigo Garavito, muchas gracias por el like, compa. Estamos en la espera, guacho. Frenético. Ese loco tiene que ver. Ey, silenciado. Vamos a silenciar los micrófonos. Ahí sí, todo silenciado. Silenciadísimo. Aquí siendo la hora, guacho, hasta que sean las 17 horas, que es cuando comienza la segunda parte de la destrucción de Verdansk. Así que en multi vamos a ir haciendo la hora. Está muy difícil poder conseguir la extracción. Recién almorzando bistec con arroz y ensalada de tomate, guacho, cacho. Subistocos. Pussy máximo. No sé qué me mandé yo. Yo mandé unos porotitos, weón. De unos porotitos ahí, OP. Insolente, macho. No, what.
No se encuentra nadie, parece que se están yendo, me quedan 15 horas. Oh shit. Fuck. No, sé que me los mandé. De hecho, fueron unos porotos bien, bien exóticos. Porque me lo hice con. Con estos porotos tradicionales, pues son medio blanquitos. Con estos fideos que son como tubitos. ¿Cachai? Se me olvidó el nombre. Y con harto zapallo, loco, cuchara para. Ah, dale, dale. O sea, igual yo puedo ver el chat de YouTube, así que. No hay problema. Dale. Con el chat box. Brígido. No, se está a la cagada. Están acabados. Los streams en general están todos para la cagada. Ataque de racimo aliado. Oh, shit. Mismísimo concho de madre. ¡Cabrón! Toma, pussy. ¡Oh, shit! Me agarró la... ¡Oh, maldito! No lo vi. ¿Qué onda? Eso están todos ahí, man. La escopetita, weón. La super. Shit. Maldito más. Faca ese, weón. Qué pussy, loco. Fuck, está al lado. Qué pussy, loco. Basura. Baby. Fuck. Buena, compita. No hay problema. Si la clave, guacho, es tener una buena conexión, loco. Para que todo salga, digamos, fluido. En fin, cuanto a lo que son el audio. Que no haya un delay versus el audio, la reacción que uno pueda tener sobre lo que está en la pantalla. Cacha, me mató. Voy a destacar al perro guatón, rotísimo ahí con la... Perro guatón, rotísimo ahí con las... Oh, shit. Faltó el agua. Con la Psycho, loco. La pistola full auto. Que entre comillas fue nerfeada. Entre comillas. Ya son las 16:51. A ver cómo anda la cosa por el Warzone. Nada, guacho. Seguimos parte 1 todavía. We're gonna get some fun, man. Vamos a... Duelo por equipos. Baja confirmada. Una partida rápida. Pum, 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 pum.
Estamos a 8 minutos de que comience la fase 2, la parte 2 de la destrucción de Verdansk. Ese evento va a ser, o sea, esta parte del evento es desde las 5 de la tarde, 5 pm, hasta las 12 de la noche de hoy, miércoles 21. Voy a contar desde las 12, de las 0001 del día jueves, parte de la fase 3, que va a durar hasta las 3 de la tarde del siguiente día, ¿ya? De, o sea, del mismo día, el día jueves, de 12 de la madrugada. No, compa, todavía no. Isaac, a las 5 en punto está, pero de hecho habría que salirse. Igual va a estar el tema de la cola del servidor, así que igual le recomiendo a eso de las 5 minutos más o menos, unos minutitos antes, salirse de todos los modos, entrar al menú principal y desde ahí cargar el Warzone, para ver si es que ya se actualizó la playlist para poder acceder al evento parte 2. Bueno, el evento Famous Orc trata sobre la destrucción total de Verdansk. Sí, efectivamente va a cambiar el mapa. De hecho, se han filtrado varias cosas, pero lo han ido borrando con el transcurso de las horas. De hecho, anda un video que son como 10-11 segundos del mapa nuevo, guacho. Yo lo alcancé a ver y la weá está pero increíble. De hecho, más allá de que sea un reskin del mapa, hay hartas cosas que van a cambiar, ¿cachai? En cuanto a lo que son mecánicas, ¿ya? Así que atento, porque eso se viene mañana ya. Cambio el mapa. A eso de las 3-4. Entre las 3 de la tarde y las 4 va a ser la parte final. Cuarta y última parte del evento. Y ahí para dar inicio a la nueva era de Call of Duty Warzone. Ah, bueno, siguiendo lo que decía Femusor, consta de la destrucción de Verdansk producto de un brote descontrolado de zombies, ¿ya? Que llegaron en un navío varado, el cual fue enviado en los 80s y que terminó encallado en Verdansk en estos 2020. Y siendo una amenaza incontrolable para la humanidad y teniendo así la medida extrema de destruir por completo el mapa de Verdansk para poder controlar la dispersión hacia el resto del mundo. Esa es la premisa original del modo, ¿ya? Del evento. O sea, que voy para allá. Mira, weón. Tomamos el control. ¿Pusiste? Oh shit, me da faca. Oh, me cago. Esto es pussy, man. Cambiando cargadores. No veo ni uno, man. No están todos campeando, man. Definitivamente el otro equipo no está jugando también. Oh shit, me jodió. Con el UAV. Están acá. Debo recargar. Va acá arriba. Recargando. Oh shit. No, pues guacho, no tiene nada de clickbait, de hecho estoy esperando. De hecho, para la cantidad de viewers que tengo,
No me preocupa. ¿Cómo estamos, Cítalo Carrera? Bienvenido al stream, compa. Bienvenido. Radar personal enemigo arriba. Sigue. ¿Pudiste jugar la primera parte de la destrucción de Verdant? Enemigo en el callejón trasero. Oh, maldito, estaba arriba. Chillens. Así es, compa. De hecho, viene la parte 2. De hecho, eso de las 17 horas. Chile. Usted haga digamos, el cambio de horario ahí. Según su región. Debería comenzar. Debería actualizar nuevamente la playlist. Y poder acceder al. A esta nueva parte. La parte 2. Estamos liderando. Sigan presionando. Oh shit. Se me quedó la bala, está acá, loco. No olviden dejar solo los comentarios. Y si ya jugaron la parte 1, comenten ahí, chicos. ¿Qué les pareció? Perdimos la delantera. Baja confirmada. Reloading. Dicen, ¿cuánto estará pesando Warzone en Xbox? De todas maneras, no creo que los pueda instalar. Sí, guacho. De hecho, a 500 GB, más o menos, la versión que tengo yo en la Xbox está. Lo que pasa es que lo tengo con Cold War igual, entonces está mezclado un montón de archivos de ahí que están contenidos. Entonces, pero está el orden de máximo 210 GB. ¿Cachai? Entre 180 y 210. Es el tamaño final. Mira qué campero ese, loco. 16.59. De hecho, me voy a salir. Parece que alcanza a cargar el. La parte 2. ¿Dónde está la parte 1? Ya. Yeah. Shit, se me cayó el. El Cuphead. Claro, ese. De hecho, el tamaño del juego completo está. Por ahí, de los 180 a los 200. Igual cada cierto tiempo van. Vamos a abrir la escena acá. Igual cada cierto tiempo están agregando nuevas actualizaciones. Que más allá de venir a agregar cosas nuevas, vienen a reestructurar el tamaño del contenido del juego dentro de las distintas plataformas. ¿Cachai? Y la Play me dejaron en cola. Así es, compita. Igual estoy jugando en Play. Todo, ¿no? Igual para la primera parte hubo harta cola, loco. 20 minutos más o menos, media hora. Pero se alcanzó a hacer. ¿Ya? Igual ahí, en todo caso, me gustaría saber sus opiniones sobre la primera parte del evento. Porque a mi parecer, de hecho, yo tenía otra expectativa. Yeah. Todos sabemos cuál es el, digamos, como la conclusión de este evento. Pero el desarrollo. ¿Ya? De hecho, esta primera parte la encontré como bien meh. ¿Ya? ¿Por qué le voy a mentir, chiquillo? Cuestión más personal. De hecho, he jugado Call of Duty hace mucho tiempo. Y el que hayan colocado a zombies así tan de sopetón de esta forma, está bien, se entiende, ¿cachai? Pero la mecánica. Yo hubiese preferido mil veces que hubiese sentado un equipo más acotado. Por ejemplo, no sé, 80. Y ese mismo equipo resistir la amenaza zombie, pero no una amenaza zombie controlada por usuarios, ¿cachai? Por otros jugadores. La idea hubiese sido que hubiese sido un brote así creciendo y que hubiese sido totalmente NPCs, ¿cachai? Zombies controlados por la máquina, o sea, por la CPU, y con distintas dificultades, ¿cachai? Eso hubiese sido mucho mejor, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué sucede acá? Tenemos el squad de 4, mueren 2, ya, automáticamente se transforman en zombies. Y esos vienen a, digamos, tienen dos opciones. Una, ir de casa, rucheando ahí, eliminando a todos los humanos. O hacerlas de troll. Y hacer esta suerte de sabotear, ¿cachai? El avance del resto de los humanos. Entonces, como que
prácticamente es como un... No sé, yo hubiese preferido mil veces que hubiese sido NPC y que hubiese sido una partida amistosa. Amistosa que por primera vez en Warzone hubiesen sido los humanos, los usuarios, versus esta invasión incontenible que son los zombies, ¿cachai? Eso hubiese sido mucho más entretenido, hubiese sido lo más parecido a, al modo brote en Call of Duty Cold War, ¿ya? Los zombies, Lawbreak. Así que viene, veamos cómo va mutando esto en esta segunda parte. Segunda, tercera y cuarta parte. ¿Cachai? Me mutó. Ya se actualizó el server, de hecho. Dice, Challenge dice, la primera parte igual me gustó, pero la faltó más. Igual los zombies habrían sido controlados por la computadora. Sí, de hecho es lo que mucha gente dice. Y que todos los jugadores pelearan juntos. De hecho, es probable que en las otras partes que se vayan presentando a lo largo de estas 24 horas ocurra eso. ¿Cachai? No, la cinemática está increíble, ¿ya? Y la música igual con los diálogos también. Está todo bien logrado. De hecho, ya sea la versión gringa o la versión latina. Muy bien ahí, se siente la, la tensión. Y también reciclaron la música de, del modo zombies de Cold War y la colocaron ahí en esta suerte de zona desolada, en donde los operadores prácticamente están a nada de, digamos, de presenciar el holocausto. Ya. Bien ahí. Igual me gustó, pero hubiese preferido algo diferente. Chicos, los invito a que se suscriban a mis redes sociales, Twitch, Facebook y YouTube, además de Instagram. En Instagram podrán encontrar noticias, tips, reseñas más adelante, concursos, asociamos a mi canal, Alevas Gaming. Les dejo un saludo para todos, Alevas por acá, desde Chile, chicos. De hecho, más tarde voy a lanzar un concurso. Voy a colocar la... Va a ser bien simple, un follow y un like, y estaré sorteando unos pases de batalla, ¿ya? Así que de eso va, chiquillos. Los invito a que se suscriban a mis redes sociales para más contenido como este, ¿ya? Y ahora por mientras, expectante aquí, chiquillos, a que llegue esta destrucción de Verdansk parte 2. ¿Qué nos deparará el destino? ¿Cuál será la misión? Ojalá que cambie la misión ahora, el objetivo. Quién sabe. Por supuesto, compa, de hecho voy en multiplataforma, porque prácticamente como soy un streamer en ascenso, proyecto de streamer en ascenso, ese es mi subtítulo, prácticamente mi contenido no es dueño, digamos que de mi contenido no es dueño nadie más que yo, entonces prácticamente puedo streamear la plataforma que yo guste con tal de que pueda llegar a más público y que sea de la comodidad de ellos, porque perfectamente podría estar streamando solo en Twitch y hay gente que prácticamente en sus casas o en sus móviles no tiene el tipo de conexión de datos como para poder acceder a un stream de la calidad de la que sea. Digamos que estamos hablando de 480p, 720, 1080, requiere bastante datos, entonces tratar de ir sacrificando eso en pro de que tenga más gente, de verdad que segrega a muchos otros usuarios que a lo mejor están acostumbrados a otras plataformas, tales como Facebook Gaming o YouTube también. Ya, así que por lo mismo, mantengo mi stream y contenido en multiplataforma. Ya. Dale, compa. Challenge. Muchas gracias, chiquillos. No olviden dejar solo los comentarios, impresiones de la primera parte de la destrucción de Verdansk. Ya. Lo que sí voy a decir que me gustó mucho. Para... Ahí está Fabián Mujica. Muchas gracias, compita. De hecho, vamos a sacar el alert box que lo tengo por acá. Vamos a ver por acá. Más bajito. Ahí está. Ignacio Castro, muchas gracias por el like al stream, compa. Bienvenido. Dejen sus impresiones, chiquillos. ¿Qué les pareció esta primera parte de la destrucción de Verdansk? Yo quedé de una escala del 1 al 10. Yo le pongo un 6, loco. 6, yo esperaba así. Algo más. ¿Cuánto te puedo decir? Siento que fue mejor logrado el evento de Know Your History, conoce tu historia. Cuando estábamos a puerta de recibir este anunciado tráiler de Call of Duty Black Ops Cold War. Entonces, ese evento sí que estuvo bien hecho. ¿Ya? Al igual que el evento de Hunting of Verdansk. ¿Ya?
este evento de Halloween. También muy bien logrados. Vamos como vamos dando el evento, así que nada, nada está dicho, son solamente opiniones. Pero ese es mi parecer hasta el momento, ¿ya? Me faltó como un intro también, un poquito más. De hecho, hubiese colocado una cinemática de inicio. David Bernal, compa, ¿cómo estamos? Bienvenido al stream. Sumándose ahí a la transmisión, chiquillos. David Bernal, desde Twitch. Nuevamente código de error. Esto lo voy a mostrar un poquito la pantalla para que vean lo que está saliendo ahí. Está conectando con el servicio de línea. Yo creo que bastante tiempo David Bernal. Yo creo que está ahí por la época donde estaba haciendo stream de Last of Us. Eso fue el año pasado. Los The Last of Us. Recuperando perfil en línea. ¡Oh, por fin! Oh, mira, de hecho, salió la playlist. Está un poquito. De hecho, ya entré acá, pero me sigue apareciendo La Destrucción de Verdansk parte 1. De hecho, vamos a sacar el chat, lo vamos a cambiar para otro lado. Permiso, chiquillos. Vamos a sacar el overlay. Permiso. Ahí estamos. Eso es lo que veo yo en mi pantalla. Tengo la Destrucción de Verdansk parte 1 aún. Resurgimiento está habilitado, de hecho. Se puede jugar, pero está ahí como en blanquecido, así como que sí, pero que no. Pero como que tal vez, ¿ya? De hecho está Resurgimiento Cuarteto, Resurgimiento Royal, Renacimiento Royal Mini Dúos y Renacimiento Mata Reyes. 298, sí, compa, 298 en esta temporada, sí, pues ya es la temporada 2. Porque en la temporada 1, claro, alcancé a llegar casi al 1000, loco, fue un vicio extremo. Pero igual tenemos que considerar de que la transición desde que se fue lanzado Black Ops Cold War, que eso fue en noviembre, a lo que se lanzó la temporada 1 de Cold War, es prácticamente casi 3 meses. Claro, casi 3 meses durante enero que duró esa temporada, entonces en 3 meses ahí me vicié mucho, ¿ya? Casi llegué al 1000, llegué al nivel 800 y tanto. Pero acá está difícil. De hecho, porque tiene la duración normal de una temporada en Call of Duty. Así que ahí voy. No he jugado mucho, ¿ya? Estaba más sacando armas y esas cosas, pero rango de oficial, como que no, lo dejaba ahí nomás. Esperemos que la actualización, ¿ya? De esta parte 2. Que pueden pasar dos cosas. Puede que la parte 2 prácticamente venga después, el día de mañana, ¿ya? O simplemente este nuevo horario de 5 a 12 de la noche prácticamente sea la activación del evento como tal. Versus o sea, agregado los modos adicionales de la playlist de la semana, boludo. ¿Ya? A lo mejor estamos esperando nada nosotros ahora. Directamente. Puede que estemos esperando nada. Y así es como queda. Así que yo creo que vamos a cambiar el nombre ahí al clickbait. Le voy a poner un signo de exclamación parte 2. Ahí le hicimos parte 2 en signo de interrogación. Porque de hecho Treyarch y Activision en el comunicado que era hasta... De hecho lo voy a mostrar acá, chillos. Deja cambiar acá. Display Capture. Ya, me voy a poner esta fotito. No sé si la alcanzan a ver ahí. Un poquito. ¿Cómo lo puedo hacer esto?
Palo Domínguez. De hecho, carga, viejo. Carga, pero esto es lo que le quería mostrar. De hecho, esta fue la presentación que armé de este evento. Está, evento Warzone, horarios. ¿Ya? Operación Rapid Thunder es el nombre clave que tiene la operación de poder, digamos, contener la amenaza zombie. ¿Ya? Y está, eso fue lo que... El true history, ¿ya? Entonces, pues, claro, acá primera parte, segunda, tercera y cuarta parte. Pero hecho en efecto, esto se presenta como esto. Primera parte, de 3 p.m. a 4:59 p.m. este día miércoles 21, horario Chile. Y esta segunda parte, de hecho, prácticamente, por lo que puedo ver por la playlist, es de hecho la parte 1 con modo de juegos adicionales, ¿cachai? Porque prácticamente no es para nada práctico tener a... durante 24 horas tener, digamos, este modo activo, este único modo, que prácticamente es muy difícil de poder ganar. De hecho, es muy difícil. Voy a colocar acá. De hecho, es muy difícil poder vencer, digamos, el brote zombie. Así que de verdad hay que bajar los humos un poquito. Y de hecho, esta segunda parte que está acá marcada corresponde a la primera parte con los modos activados de la playlist de la semana, ¿ya? Así que yo creo que vamos a tener que esperarnos hasta las 12 de la noche del próximo, de este jueves, día mañana, donde podemos jugar durante toda esa noche hasta las 3 de la tarde esta segunda parte, quizás. Y acá de 3 a 3:59 es cuando se estará haciendo efectiva ya la challenge. Ahí está, muchas gracias por el follow, compa. Se estará haciendo efectiva la activación de la temporada 3, obviamente con todos los bonos que hay. No, de hecho, ahí lo estoy revisando, chiquillos. Vamos a revisar acá para quien no lo hayan visto. Esto acá dice una esto es parte del contenido que pueden ver en mi Instagram, chicos. Ya, ahí está, entérate de lo nuevo que trae la temporada 3 de Black Ops Cold War. Así es, compita. O sea, aquí en horario Chile es a las 3 de la tarde, ¿ya? A ese horario comenzaría, digamos, esta última parte, digamos, despidiendo prácticamente Verdansk como lo conocemos y haciendo la actualización completa del modo de Warzone con esta nueva... este cambio de cara, ¿cachai? Esta nueva era, como han llamado los desarrolladores de Call of Duty. De hecho, está. ¿Dónde está? Está por acá. Fuck. Noticias. Claro, está por acá. Ahí está. De hecho, están los chicos nuevos que llegan al... la Mad Max mujer. 3 nuevos operadores. Right. Knight, Antonov y un viejo amigo, Price84. Dejar cómo puedo ver tamaño real. Presentation. Ahí está. 3 nuevos operadores. Right, Knight, Antonov. Vamos a parar esto. Puta, no puedo hacerla así tipo. Bueno, les cuento un poco, hay harto lore ahí también con la aparición de Price en Black Ops Cold War. Pero de hecho, tiene una explicación bien lógica, solamente colaboración. Hay esta gente que está diciendo que podría ser el padre del Captain Price, Jonathan Price. De hecho, recordemos que a lo largo de la historia de Call of Duty han salido una triple generación de Price. Así es, compita. De hecho, Price viene de regalo para todos aquellos que digamos que adquieran, digamos, la... que tengan Cold War, ya, digamos, comprado en preventa, o digamos, ya teniéndolo instalado, ya teniendo el juego, automáticamente se inicia la temporada 3 y ya estará disponible el operador para poder jugar con él en multijugador, zombies y también en Warzone, ya. Así que prácticamente es un common baby. Ven a comprar mi Cold War para todos los nuevos usuarios. ¿Qué más, chiquillos? Tenemos estas armitas acá. 4 armas, de hecho son 6 armas las que llegan nuevo en esta actualización.
de la temporada 3. Ahí tenemos la PP Ace H41. Como todas las armas PP, estas submachine gun llegan a... Muchas gracias por el like, this sounds better. Estas armas alcanzan a llegar a los 600-700 RPM, ¿ya? Balas por minuto. Unas bestias. Obviamente con el estilo ochentero ahí de armas con alto recoil, que puede que sea el caso, pero con considerable daño. Por una parte tenemos la Swiss K31 Sniper Rifle, también rifle. Esta yo creo que va a ser sí o sí la contraparte a la K98 por el lado de Cold War, ¿ya? Porque hasta el momento podríamos decir que la Pellington está ocupando ese lugar, pero le falta una mayor, digamos, como alcance de daño, ¿ya? La arma tiene poca caída, pero tiene muy poco alcance de daño, ¿ya? Así que yo creo que esta Swiss K31 vendrá a tomar ese lugar. Dave Bernal dice que son muy chetas las skin. De hecho, estas son armas nuevas, no son skin, de hecho. Claro, las armas nuevas, claro. Aquí tenemos el cuchillo balístico, ¿ya? Ese es un arma clásica de Black Ops. Y de hecho, todos aparecieron en un modo bien particular. Lo vamos a ver más adelante en la presentación. Y es este modo de palos y cuchillos. It's Dagger. Whitey. Hola, ¿cómo estamos, compa? Bienvenido al stream. Y por último, la CAR 2. Que es este rifle táctico. ¿Ya? Así que yo siento que la más probable es esta arma, que viene full silenciada y un arma de pulso también, venga directamente a hacer el peso a lo que es la HDR, ¿ya? Yo creo que por ahí va, ¿ya? Si bien no es un sniper, puede que alcance a tener el daño incluso de un HDR, ¿ya? Con esa misma velocidad de disparo, de alcance A. Eso es lo más probable. Voy a bajar un poquito la música. Sigamos revisando acá. Nuevos mapas, tenemos Yamantau. Ese mapa de hecho ya aparece en Black Ops Cold War, para quienes ya jugaron la campaña. Podrán haber notado que Yamantau aparece ahí en una misión en la que vamos con Mason. Y exacto, compa, ahí es Bernard. La CAR es silenciosa para campear, de hecho viene full silenciada, ¿ya? De hecho va a ser demasiado placer esa arma para algunos jugadores, campers extremo, esos lobos solitarios que se ponen ahí en las esquinas en altura o bien lejos en el mapa para poder hacer frente ahí a la amenaza. Cazadores. Tenemos este mapa Yamantau, como les decía, que aparece de hecho en la campaña de Black Ops Cold War. Y claro, ahí tenemos a Frank Woods infiltrándose en este mapa. Muy buena parte de la campaña, por cierto. Estar aquí debutando en el multijugador, ojo, multijugador de Black Ops Cold War. Aunque antes gente ha preguntado ahí como que mal interpreta las cosas. Estos mapas son para multijugador exclusivamente. Ya no quiere decir de que haya un acceso gratuito por comprar el pase de batalla y que uno pueda jugar estos mapas automáticamente. De hecho, puede que sea el caso, pero va a ser en una ocasión especial en donde Treyarch y Activision liberen el juego para digamos fines de semana de free to play, ¿ya? Que ha sucedido bastante. ¿Qué tenemos acá? El mapa de Diesel, que será lo más parecido a Nuketown, ¿ya? Obviamente todas estas locaciones están ubicadas en las Ural Mountains, que vendría a ser lo que muchos esperaban que iba a ser el nuevo Verdansk, ¿ya? Así que ese sería un mapa nuevo, Diesel. Campo abierto, un par de coberturas, una zona central que es una cafetería con estación de servicio. Ese sería Diesel, buen mapa. Standoff, un clásico de Black Ops. Black Ops 3, Black Ops 4 tienen a Standoff, ¿ya? De hecho se parece mucho a un mapa de Modern Warfare, no tengo el nombre digamos asociado ahora, pero se parece mucho. Hay tres pisos, en cuanto a que verticalidad, tres pisos, hay un área subterránea, harta cobertura. Buen mapa, chicos. Aquí las rachas van a volar por todas partes. Y por último, el mapa de Multiteam. Yo sigo llamándole Fire Team. Duga. Estas antenas que tuvieron mucho significado durante la Guerra Fría aparecerán aquí en la zona de los Ural Mountains. ¡Qué bajó, maldito! Volviendo a ver stream general, discúlpalo poco. Tranquilo, compita. ¿Cómo estamos, Muso? El comeback. Tenemos las antenas de Duga, chicos. Algunos que no las conocen. Era una instalación británica, o sea, soviética, destinada a interceptar
todo tipo de comunicaciones y armamento radiocontrolado que tuviese acceso a la zona, ¿cachai? De hecho, el rango de alcance es kilométrico, ¿ya? Y acá estaremos batiendo en Duga, ¿ya? De hecho, espero que tenga cierta similitud con lo que es Duga, digamos, originalmente. A mí me gustaría mucho que tuviera verticalidad este mapa. Por ejemplo, poder acceder a una escalinata, que estuviese estilificada a ciertas zonas, darle un poquito más de tracer ahí. Pero me gustaría mucho que pasara eso, ¿ya? ¿Qué más? Un poquito vamos a ocultar esta. Se puede hacer esto para... un poquito, vamos a ocultarla. Eso quiero. ¡Desaparezca! Ya. Chelen dice, por esas antenas jamás funcionaron según... De hecho, eso es parte del culto. ¿Ya? De todo el misterio que encierra la Guerra Fría, compa. En la Unión Soviética. Hay mucho que estudiar ahí. Pero, de hecho, ese era su fin. Esa era su función. La otra presentación... Palos y Piedras vuelve, lo que les comentaba, chicos, donde por la misma razón se incorpora este nuevo armamento, que es este cuchillo balístico, que para los que no entiendan a qué se refiere el cuchillo balístico, es un cuchillo que de manera automática, al presionarlo, lanza el cuchillo como un proyectil, ¿ya? Así que imagínense el nivel de rucheo con esta arma. Aparte de poder ocuparse como un arma melee cuerpo a cuerpo, que se pueden hacer las tajadas, también podemos lanzarlo. El alcance es brutal y la velocidad igual. De hecho, es un arma muy trolera, muy entretenida de jugar, multijugador sobre todo. Vamos a ver qué tal se da esta arma en Warzone, si es que llega finalmente a ser incorporada dentro del armamento, del arsenal, ¿ya? De hecho, son demasiadas armas las que salen de lanzamiento temporada 3 mañana. De hecho, son cuatro, el cuchillo balístico, el rifle, el sniper, el SMG, el subfusil, y por último el rifle táctico, una de cada categoría dentro de las más usadas, ¿ya? Así que ver qué tal se va incorporando esta arma acá en Warzone, a ver qué tal anda. Multiteam eliminación será un Battle Royale a menor escala dentro de Black Ops Cold War. Esto evidentemente viene a dar un antecedente en donde quizás se vuelva a emancipar Treyarch con lo que pudo haber sido el éxito, ¿ya?, que tuvo en su momento Blackout, digamos, renaciendo las cenizas aquí con estos modos de Fireteam. Toda esta zona de los Ural Mountains, de los montes Urales en Rusia, en la Unión Soviética, estarán presentando acá. Todos estos mapas que existen de Fireteam son los que prácticamente podríamos jugarlos acá en este modo de Multiteam Elimination. De hecho, como bien dice el nombre, o el modo Elimination en general, es equipo que spawnea en la zona, muere y prácticamente desaparece la partida. Obviamente eso es un Battle Royale, así que harta gente le ha quitado como los ojos de encima a este modo, que está pronto a estrenarse en Black Ops Cold War. De hecho, un modo que no se va a presentar en el lanzamiento, sino que va a ser durante el desarrollo de la temporada, quizás en el mid-season, ya a media temporada. Así que atentos, chicos, ahí a ese modo, que va a estar sin duda muy 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 interesante. Va a poder jugar un Battle Royale con el motor gráfico y el digamos, el motor mecánico del juego de Black Ops Cold War. Va a ser muy entretenido eso. Y obviamente lo que cada temporada nos trae, nuevos emblemas de prestigio, desafíos para multijugador y zombies, ¿ya? De hecho, hay otras cosas más también que se agregaron, pero principalmente es esto. Eso es lo que va a salir en el lanzamiento el día de mañana, que a contar de las 3 p.m. horario Chile, estará disponible para todos los usuarios de Call of Duty Warzone. Y además, de manera exclusiva, los mapas y otros modos exclusivos para jugadores y usuarios de Call of Duty Black Ops Cold War. ¿Ya? Ver cómo va dándose esta integración. Así que recuerden ahí. Así que ahora estamos en la segunda ventana, que desde las 5 hasta las 11.59 del día de hoy, esta posibilidad de jugar la parte 1 y modos adicionales en Warzone. Ya, vamos a jugar un ratito, chiquillos. Nos vamos a salir de acá. Chiquillos. Ahí está. Vamos a darle un resurgimiento.
ver si tengo gente para jugar. No olviden dejar sus comentarios, chicos. Recuerda que estás aquí en Elevas Gaming. Vamos con Diego Caos. Bueno, acá. ¿Y qué más tengo? No hay nada más. Creo que le voy a pegar un Royal Mini Duos. Lo más probable. De hecho, si están ahí, chiquillos, jugando, agreguenme ahí mi tag de mi ID de Call of Duty. Ale vas, gato 3692858. Y juega un rato, po. Ya ve de chill. A ver qué tal sale. De hecho, acá aún no están desbloqueados los operadores en. Acá, en el rooster de Warzone. Pero sí en el modo de Call of Duty Black Ops Cold War. De hecho, ya están todos los operadores habilitados. Buena, compita. Buena, churro. ¿Vamos a su resurgimiento cuarteto? ¿O a un Mata Reyes? Un dúo, Royal Mini Dúo. Royal Mini Dúo. ¿Estáis o no estáis? Escucho. ¿Me escucháis o no? Ah, no me escuché. Oh, este no me escucha. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. ¡Aló! Ahora sí te escucho. Ah, sí, guacho. Ahora estamos en la ventana del modo evento más la playlist de la semana, guacho. Así que esperar hasta las 12 para ver qué pasa. Yo creo que a las 12 va a ser está el cambio. Jugando, bueno. Cuarteto y está de noche, weón. La isla. ¿La dura? Sí. Está de noche y antes de empezar dice 15 minutos después de la destrucción de Verdant. Cacha, ¿eh? Fuertes pero declaraciones. Cuarteto, no sé, aquí en el fuertes mini. Declaraciones, guacho. Vamos a revisar qué pasa en. Lo más penca y lo que muchos deben estar sufriendo ahí. Oh, Royal Mini. Isla de Renacimiento, sí, noche. Sí, oh, maravilloso. Todos deben estar llorando ahí, varios jugadores, porque no hay saqueo, guacho. Más votado que saqueo. Sí, más votado que saqueo. En el saqueo no hay honor, guacho. Definitivamente. Para calentar ahí, igual. Sí, para pues calentar, para subir armas, para. Para cagarse la risa. Para todo, para cagarse. Subir armas. Para subir el paso. Cachín, 15 minutos después de la destrucción de Verdansk. This summer. Qué origen. 15 minutos después todos se fueron para allá, loco. En todo caso tiene harto sentido. Pero el Mata Reyes está en Verdansk también, ¿cierto? Puta que se ve lindo, weón. Esta weón es pura nostalgia, weón. Puro acordarme de Alcatraz, weón. ¿Cómo? Qué lindo, weón. Qué lindo que está. Está bueno, inesperado, weón. Qué bueno. No, se este ve la raja. De VR, ah, ya. ¿Pero VR en Verdansk? No, en. Renacimiento igual, po. Sí. Fuck you. Se acabó el recreo. Es hora de visitar Warzone. Qué buena, guacho. Sanctuary. Cacha. Santuario, guacho. De hecho, en Black Ops, el evento, el mapa como tal, también tiene el mismo nombre. Battle Royale. Buena. Voy hasta aquí. ¿Va un equipo completo ahí? Tengo un movimiento, sigo aquí. Pero yo se cayó. Cosa se cae. Entrando al área. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. Corre, corre. Oh, fuck, me cagó. Oh, nos cagó, weón. Hizo un agarro con el pedazo de RPD, weón. No hizo cagar.
No, bueno. Escucha, soldado. Bueno, gana aquí. No, echa de menos este gulag, pero si pierdes, será tu. Hora de ganarte tu libertad, ay, soldado. Fuck you. Estás perdiendo terreno. ¿Cómo ahí, Diego? Tu compañero le dieron una paliza de aquellas. Lo enviaremos a casa. Voy a lootear acá, man. Ahora todo depende de ti. Ve por la victoria. Fuck, loco, fuck. Oh, no tengo nada acá. Creo que ese weón me está siguiendo, weón. Oh, ¿quién fue ese, weón? ¿Quién fue ese, weón? Puta la mierda. Hacia allá. Me cago, weón. Puta la mierda. Pescada máxima, weón. ¿Qué otro modo hay? No hay ninguno. Un resurgimiento, ¿cierto? Aló. ¿Cómo está? Justo antes de meterme, weón, y no me entró nunca, weón. ¿Qué cosa? Antes de meterme en Mata Rey en adelante y no entró nunca, weón, no encontró nunca. Veamos, pues. ¿Qué pasa? No. Veamos, pues. Hombre, weón. Pero es que carga en volar, no carga mucho. La cargación. La cargación. ¿No pesca? No, resurgimiento entonces. Falta un jugador más, loco, que llama un equipo ahí, cabrón. ¿Qué? No hay nadie, loco. No hay nadie aún. De hecho, el. No, está acuático esto que hayan colocado Revert en. De noche, loco. Está bacán. Está entretenido. ¿Será por el evento, bueno? ¿O lo piensan dejar definitivo así? Sería la. No sé, habría que ganar para cachar qué cinemática hay al final, porque si empieza al principio, hoy se hace como 15 minutos después de la transmisión de Verdant. ¿No fue una cinemática diferente al final igual? Puede ser, pues. Puede ser. ¿Cómo puede ser? Sí, porque de hecho ahí en Santuario. Deberían haber. Vamos a cachar. Hay unas bombas, po, que están montadas en los extremos. Para el lado donde está Short.
Brígido, brígido. El Verdansk. Revisa tus armas y dispositivos. Los aviones se están preparando para el despliegue. What the fuck? What the fuck? Diego. Ah. No sé si te diste cuenta, pero ya estos cambios en el mapa, weón. No, mira la zona de construction, weón. Estamos jugando en la isla de Renacimiento, pero 40 años después, weón. No, 15 minutos después, exagerado. No, guacho, 15 minutos después de la destrucción de Verdansk, pero no estamos jugando el mapa de Renacimiento 40, de los 80. 40, viejo, no estamos jugando el mapa de. No estamos jugando el Renacimiento que jugábamos antes. Este era construcción, no se llama Control. ¿Y pero por qué dices que después de 40? Este es el mapa 40 años después del mapa que jugábamos antes en Renacimiento. Eso es lo que pasa, por eso se llama Santuario. 40 años. Así es, compa. Puta, te estoy diciendo, hablando del lore del juego, y te ponía a huearme. Ya, pero no, ya, pero no. Si es todo nuevo, si no es lo mismo. Bueno, no, ¿qué caja de huevo te pasa? No tenía que hacerles pasado, sí. Ya fue eso. Fue la caja, compré la caja. Logro. ¿Por qué huevo de Pascua? Cuando fue Semana Santa hubo un evento de Easter Egg y por todos lados reemplazaron las cajas de loot por cestas de huevos de Pascua. Pero retarde, ni siquiera lo han sacado. No, lo que pasa es que no lo han sacado, así que no. Ten cuidado. Falta que corrijan eso. Que arreglen los servidores primero, ¿no? Yes. Faltan 300 para comprar la caja. A la siguiente ubicación. Yo tengo para comprar la caja. Ah, no está. Voy a traer a por mientras. Tenemos gente subiendo por security. Todas las cajas de suministros encontradas. Gran trabajo. Puedo comprar la caja. Dale, dale. Mierda, está acá. Vamos a la caja. Lo mataron. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Me compro la caja, dale, dale. Sí, dale, compro. No, la tengo. Ah, pero sí. Listo. Compro huevo, entonces. Mega de armamento, se dirige hacia allá. La compro yo, papá. Va a sacar el Recon que está abajo para ir haciendo zona. UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar. Boca. A la ubicación lanzada, asegura el área. Ya lo ubican. UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar. Sácate el otro para poder hacer el Super UAV. UAV enemigo arriba. Contrato cumplido. Información de reconocimiento asegurada. Vamos por Living Quarters, acá abajo. Por la gente.
Y vamos rotando, vale, por el lado de prison. Tenemos tres acá. Hay mucha gente, está la carrera de abastecimiento, están campeando ahí. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Ahí. Hay uno con fantasma dentro de esa casa. Sí, sí. O se salió de la partida. No, se desplazaron, están adentro de la casa principal acá. Ah, sí. ¿Dónde están? Ataque aéreo de precisión enemigo. Están arriba los tres. Arriba. ¿Está bien? ¿Tienes stun? No, abatí uno, eh. Entra. Vale. Ahí va a estar arriba. Abacho. Queda uno más. Ah, ahí está. Muerto. Listo. Equipo aniquilado. Bien. Hola, cabrón. Tenemos a ver. Más por los que están acá al lado. Bajaron uno arriba, dos arriba. Uno en cada piso. Uno en cada piso están. Tengo uno. Acá, tocado sin escudo. Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino. Bueno. Están acá todos. Enemies in the area. Ah, de la chica. ¿Cansé de salir o no? Está tocado. Muerto. ¿Hay que otro más? Oh, shit. Me mató, weón. Dale. Buena, compa. Gracias. Muérete. Bien. Mira que auto. Claro, voy a comprar UAV. Contrato incumplido. Hay armas por ahí, creo que estuvo, ¿no? Entonces, sí, está lleno. Cúbreme. Requested recon flyover. UAV ingresando. Compré la torre, gente, y espero plata. UAV ingresando en la zona. ¿Estamos listos con el super? Ya, ¿sabes que podríamos tomarnos prison por la parte de acá? Punto verde. Vamos, te sigo. Vale. En cambio aquí tengo una ligera de PKM que recarga muy bien. Sí, traten de sacar ataque también para poder limpiar la zona del cuartel. Junto a la caja. Eso se van a caer hasta el último círculo. UAV seco. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Había visto unas fotos. Vas a que este mapa es el mismo de Black Ops, el del backlog de Black Ops 4, bueno, ¿caché? El mismo mapa, igual. Ah, ya. Se llama Alcatraz. Al parecer no daban con la plata y copiar y pegar, ¿no? Sí. Cuidado, hay tres arriba. No vayan por la tirolesa, están esperando ahí. UAV aliado arriba, iniciando barridos del radar. Va a poner acá a lanzar el ataque. Se tienen en la mira. Hostiles entrando al área. Hay gente acá. Aquí Striker 3, recibido. Ataque. Solo quedan 25. Está cerrado acá, por acá, bro. Disparos fallados. Acá están, 14 metros. Cuidado, acá. De vuelta. ¿Lo bajaste? Bueno. Nadie más. Vale. No me dio equipo, así que cuidado. 15 metros arriba. Esos están justo en la unión. ¿Están abajo? Mim, por donde está el otro. Vale. Muerto. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. 35 metros están justo. Están afuera. Metieron. No, están.
En el extremo acá de prison, para arriba. Voy hasta que el objetivo de la recompensa. Puedo dejar arriba también, cuidado. Vamos hecho. Arriba, vamos arriba. Ok. Pero por acá anda uno. Cambio de posición. Vamos, anda arriba, por arriba. Abajo, abajo, acá, acá. Acá, era abajo, era abajo. Atentos al tirador. Lo vi por el arco, cerraron la puerta. Morado, morado, acá, acá, abajo, acá. Ahí, morado. Atentos al tirador. Acá, acá. Oh, acá, mierda, acá. Me agarró uno por acá. Están asomando fuera de 90, me caí dos. No, tranqui, aguanta, no, se cerró el resurgimiento. Vienen en la mira. Oh, son dos, corre. Quedamos. Oh, queda voto Facu. Ah, no, tanto, lo bueno. Estoy solo, gente, tengo todo. Ah, está muerto, perdón. No, no alcanzamos a salir ninguno. Ale, ¿tú alcanzaste a salir, parece? Sí. Sí, tú alcanzaste. Voy a... Tengo 2000 y tanto. Alcanzé a reanimarlo al otro. ¿Qué carro tenemos cerca? Este de acá, parece que está todo campeado, weón. ¡Ah, mierda, weón! Aparece otro por el lado. Voy a tratar de revivir uno. Para el que llegue, estoy acá por si acaso. Y en la casa hay tres. Que me mataron, güey. Todo. Oh. Uno de los últimos. Bueno, 25. Está difícil, loco. Que hay que. De partida hay que acostumbrarse a la. Al mapa nuevo. He hecho un mapa nuevo. La disposición del. De la base es la misma, pero. Cambia la. La estructura encima, loco. ¿Todo bueno, sí? ¿Todo bueno? Todo bueno esta skin. Sí, esta skin de mapa. No, pero está acuático porque hay menos cobertura de piso, pues, bueno. Te sí, obliga más a estar en interiores. Bueno. Ya, a ver. Mau, tú, cuarteto, ¿no? Está bueno. Está buenardo. Es un gran tenis, tiene que haber pasado la web porque yo me puse a jugar y salió a guerra la web. No, pues si. Yo creo que no tiene sentido jugar en Verdansk normal, pues como si ya la. Ya fue ya, por lo que. Ya, ¿no? ¿Cuál será la parte 2, weón? O sea, es que yo creo que la parte 2. Entonces, ¿qué podría hacer? No creo que sea que te pongáis a jugar en el mapa destruido, porque no tiene sentido. ¿Cachai o no? Bueno, como que ya, ahora vamos a destruir todo, pero de otra forma. Raro, bueno. Un poco mientras pueda, nos desplegaremos pronto.
está lloviendo. Hoy salimos los dos nomás. Se acabó el recreo. Es hora de visitar Warzone. No sé, la zona nueva se cambió Construction por Control Center. Hoy vamos los dos nomás. Oh. Vamos acá entonces, Carlos. Battle Royale. Elige un punto de descenso para tu equipo, soldado. Gas acercándose a tu posición. Ve a la zona segura. Valenciano Medrano Diego. De hecho, parte 2 como tal, compa, no quiere decir de que sea ahora ya, puede ser en el otro horario. Porque hay otro horario que empieza eso de las 12 de la noche. Cuando recién empieza el jueves, ahí va a comenzar en horario Chile. Pero está buena esta transición, Diego, weón. Me gustó. Me gustó. Los hueitos nomás como que están dando ahí la... Todavía están... dando la cancha. Como que le quitan el misterio. Compramos la caja al tiro. Ah, esto es lo que te decía yo. Mira los misiles, pues, guacho. ¿Lo viste o no? Ah, bueno, sí. El T-camión tampoco estaba aquí. Échame el dinero y toma, compra tú. Enemigo arriba. Está entre. Vamos a tirarlo. Hay gente, acá. Enemigo en el aire. Enemigo en el aire. Viene uno por acá. UAV enemigo arriba. Igual está temblando, más tío, bueno. ¿Está temblando? Gas acercándose. Eres el último de tu equipo. Termina el trabajo. Contrato incumplido. Se acabó el tiempo. Fuck, man. Que puro correr y entrar. UAV enemigo arriba. Ah, fuck. Mira. Ataque de racimo enemigo en camino. ¡Cúbrete! Qué buena, esta salida está clausurada, pues, bueno. También está clausurado. También no. Buenardo. Tienes una entrega de armamento en camino. Así que puedo agarrar los que están allá arriba, weón, que... Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. Todos están acá arriba. UAV enemigo arriba. Tiran caja, están arriba. Están abajo.
casi. Ya que lo he rematado, le vendí. RCX de enemigo detectado. Muerto, el otro está acá abajo. Oh shit, me mató, huevón. Puta que la vendí. Me cagó. Éramos 2 contra 4, mil. En todo caso, eran 4, weón. 2 versus 4. ¿Me va a jugar un Royal Mini mejor? Todo viola, weón. La vendí, me asomé mucho ahí. De hecho, vi otra skin, pues era la Domino y el otro era un Milsim. Y después apareció el otro lado y dije, ¿quién es este? Era en equipo, guacho. Se me le olvidó. ¿El nuevo? Royal Mini no, 2. Control Center, loco. La nueva locación ahí en Rebirth. El temita, loco. Quizás qué música le van a poner en temporada 3. Su trap. Escuchar ahí un pop trap. Terrible chertero. No, bueno, un trap. Sí, vos tenés que ponerle música más hondera, porque como es la nueva era, guacho. La nueva era. Igual te imagináis que queda el mapa de Rebirth acá. Y mientras que se cambia el modo del VR normal por el VR de los 80, como que se hace el switch ahí. Cambiamos de cambio generacional de un mapa y otro. Tiene sentido. Está todo reconstruido. Tiene sentido, bocho. ¿Qué pasó? Nada. Me parece que 15 minutos después de que VR destruyó, porque está todo construido. ¿Dónde, weón? Que el Ender me sumiste. Ah. No, porque este renacimiento del 2020, guacho. Que nosotros siempre, en el Rebirth anterior, siempre jugamos en los años 80, pues. Si ahí acuérdate que estaba. El barco salió de acá, pues, weón. El barco que llegó a Verdansk salió de acá, pues, weón. ¿Cachai o no? Entonces ahora estamos jugando en la isla de renacimiento de los 2020, pues, guacho. Eso es lo que le estaba explicando. Que en efecto tiene 36 años este mapa. Desde el que jugamos anterior a este son 36 años. Porque si está 15 minutos de la destrucción de Verdansk es 2020, pues, bueno. Ahora se me declara ahí este año 2020. ¿Viste? Y ahí abajo dice 5 horas hasta el protocolo de contención. ¿Cachai? Quiere decir de que. También va a haber una fuga acá de Nova 6, pues, weón. ¿Cachai? Siempre Harbor, nunca un Harbor. Harbor. Elimina a todos los objetivos de la zona. Tenemos gente abajo, o sea, atrás. 213. Están acá, están peleando ahí. Están ahí.
Voy para allá. Estamos loteando un poco más, saquemos la caja. Oh, están arriba en el techo, weón. Este tiró. Lo tengo, lo tengo. Muerto. El otro está donde está la grúa. El gas se está aproximando. Está por aquí. Enemies in the area. Veo la maraca. Lo veo por acá. Shit, me caí. ¿Está viendo gente acá? Entrega de armamento, se dirige hacia allá. Provocamos munición. Hay gente acá. Está con bazooka. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá, ocho, está acá. Bueno. Chillen. Dave Bernal, muchas gracias, compa, por pasarte por el stream. Saludos allá. Tiempo que no nos comunicamos, socio ahí. Dice, chillen, salió actualización. O sea, hay una actualización que es la 1.36, que es para Modern Warfare, caché, pero esa finalmente no interfiere con Warzone, así que esa va a activarse en la madrugada. Marcando nueva zona segura. A eso de las 1 de la mañana, horario Chile, los jueves. ¿Qué si vos compramos la caja, pues, weón? Se guacho. Pide la caja, mira, esta acá afuera. Tengo un movimiento. Enemigo arriba. No importa. Lo veo. ¿Sabes qué, Karim? Abatido uno, queda el otro. UAV, enemigo arriba. ¿Estoy craqueado? Bueno. Muerto. ¿Estamos jugando dúo o cuarteto? Dúo. Dúo Royal Mini. A ver. Cómprate la caja, guacho. Requesting recon fire. UAV. Take my money. Tengo la pacala, wey, así. ¿Cómo estoy de placa, wey? Entrega de armamento aliada en camino. Estoy full. No como chile así. Ay, ese de acuático el cielo, bueno, la cagó. ¡Me da susto! Me asusta, pero me gusta. Atención, UAV seco. A ver, regresamos a la base para. Podríamos ir a tomarnos acá, bueno. Hey, anyone need this? Puta, aquí era el skin de Rose, loco. Está potente. ¿Quién está acá? UAV, enemigo arriba. Está jalado. Están acá arriba, están acá arriba. We're in the safe zone. Watch friends. Enemigo entrando. Muerto. UAV, enemigo arriba. Hay otro. Viene para acá, viene para acá. No sé si está abajo o arriba, weón. 16 metros estaba el otro extremo, yendo hacia Living Quarters. Voy a subir, voy a subir. No, está arriba el techo ese, está arriba, arriba el techo. Voy a traerle una molotov por si me da hitmark. No, mira, se tiró para allá, para allá, para allá. Movimiento. Hostia, ve enemigo arriba. Tiro para la otra casa. Oh shit, maté, listo. Buena, choro. Aquí paniquilado. Bruno Gómez, ¿cómo estás, compa? Bienvenido al stream. Área despejada. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Sí, weón. Siento que nos vemos más del edificio ahora. Hasta adentro, a los del luz. Mira, ya, Julio. Se cayó uno arriba. No olviden eso.
Oh, se me escapó. Está conmigo acá. Bueno. ¡Muerto! ¡Venga, puta! ¿Qué onda, Bruno Gómez? Solo quedan 10. Estamos jugando aquí la Renacimiento, su variante de Santuario, que es esta River Island del 2020, en su versión nocturna, compa. Eso estamos jugando ahora. Vamos a sacar la bandera acá. Así que podemos hacer zona, pero puede que haya gente acá. 35 metros. Están arriba de prisión. No creo que haya gente acá, weón. Estás perdiendo terreno. En movimiento. We're not all here. Regroup in the safe zone. Estos buenos que están acá arriba, están ahí. Enemies in the area. Lo alcanzaremos. Sácate el bounty mejor, Diego. Hey, anyone need this? Identificación positiva de los están rotando por allá recompensa. Abajo. Liquídalo. Van a aparecer acá. Quédate acá. Van a aparecer acá esto. Como en chiquita. Chao, muérete. Pero marca, todavía marca. Mira, el buen está ahí todavía. Bueno, ahí se desactivó la. Era el compañero, parece. Pero qué raro, sí, weón. Como glitchado eso. Obviamente, estos buenos están acá arriba. Cantoido. Están por ahí. Están arriba, están pegando pipa. Marca uno. Ahí lo veo, lo veo. Bloqueamos. Y ahora voy a tomar la zona interior de prisión. Por si hay buen avanzando en el patio. Por allá también. Por acá. Yo cubro este lado. Trata de comprarte una nueva vista del lado del carro, porfa. Estás perdiendo terreno. Viste, justamente era eso. Están todos arriba. Ven para acá, Diego, ven conmigo. Trata de irte por fuera de la prisión, por la muralla. Porque tiene una pipa justo en el otro extremo, donde el que va a la torre, weón. Estás entre los cinco, mátalos a todos. Está ahí abajo, arriba tú, arriba. Primer nivel de la prisión, adentro. A salir por acá, por abajo o por arriba. Aguanta. Gas avanzando. Están todos arriba de nosotros, weón. La única opción que tenemos es esperar para donde se desplaza la zona. Adelantarnos y pegado a la muralla, bajarlo. 20 segundos, guacho. Will Dyer, Vélez Vázquez. Compartido el stream. Muchas gracias, compa. De hecho, los otros dos están arriba. Campeón absoluto. No voy a lanzar, guacho. Estoy ni ahí. Están acá, están acá arriba, la caída, weón. Están acá, digo. Están los dos ahí. Espera que avance la zona y lo esperéis. La caída aquí, weón. Nos estaba con la pipa. Lago. Mal jugado ahí. Oh, están aculeados, weón. ¿Dónde se desplaza, cachai? No tengo. No, weón, se está abriendo ahora.
Están a ruchar, ¿no? Te están ruchando. Marca no, marca no. Se vienen por ti. ¿Qué tení? ¿Tení Semtex? Van a bajar, por el... por los vidrios, Ahí están, ahí están. Mata por fuera, Piedra en el centro, métete al centro, están arriba. Hay que subir, Diego. Que no vaya a morir ahí. Te asomás y te matan. Aunque no está rota la presión, pero están arriba. Oh, cagaste. Esta es la peor muerte, loco. ¿Qué tenemos? Oh, cagaron. Una con máscara, cagaste. Recupérate, soldado. Es la peor muerte, guacho. La peor muerte. La Genga está en la noche en el suyo. Sí, no, filo, si están campeando máximo arriba. Era matarlo de arriba o nada. Pero bueno, guacho, estuvo buena la partida. Me voy a quedar subido los dos, guacho, pues hemos subido. Pero ¿qué vamos a hacer? Que ya terminar la zona ahí, weón, bueno, la cagó. Sí, que avanzan arriba. Los camperos. Pinto camper. Xavier, ¿qué hace Diego? ¿Cómo estamos, compa? Bienvenido al stream. ...15 minutos después de la destrucción de Verdansk. Ah, buena, loco. La wea buena. Bueno, de que todo bueno, todo bueno. Exacto. ¿Me estáis? Loco? Hicimos cargando acá. De hecho, el Mata Rey será en Renacimiento. No, de hecho, estamos en silencio, ¿cómo? Compa. Te digo que. Si es que esta cuestión de Mata Rey será en Renacimiento. ¿Queréis probar una ahí? Veamos. Veamos si ahora carga, pues. Ya, vamos para afuera. Ya pues, señor Modebor. Dice actualizando listas de partidas, loco. ¿Qué pasó? ¿Actualizando listas de partidas? Sí. Hay disponible una actualización de la lista ahí de partidas. Se me agregó la descarga. La actualización va a descargarse. Ahora se me está actualizando el Modern Warfare. Alevas Gaming, no se escucha el stream. Compa, estamos con audio, full. Will Jadier Vélez Vázquez dice, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, compa? ¿Cómo va todo por allá? Estoy aquí expectante de la parte 2. ¡Oh! ¿Sacaron el evento? No, sacaron. Lo sacaron el evento. Surgió este cuarteto. Y es todo en Renacimiento, bro. Vamos a apoyar a Torreyes. Más tirado que saqueo. En todo caso. Más votado que saqueo. De hecho, Javier Casadiego, en Facebook debe escucharse el stream porque el compa Will Jadier entendió lo que le dije, así que yo creo que debe ser un problema con tu PC, con tu móvil, compa, que no está silenciado. Es lo más probable. Oh, guacho. Qué brigio no tener a Verdansk, weón. Primera vez. En más de un año, en más de. Entonces podríamos decir que ya cagó, ¿verdad? Cagó. Ya, desapareció ya, definitivamente. Desapareció. Verdansk, loco. Porque creo que la segunda parte no creo, weón, que lo hagan con seis tupos, con el Verdansk. No, yo creo que la. ¿Sabes qué? Yo creo que la segunda parte va a ser una misión en otro lado, weón. A ver. O derechamente va a ser la. Ra.
¡Ra! ¡Akira! ¡Okiro! ¡Akira! ¡Malito! ¡Akira! Tenemos al Ra y al Faraón Love Shady. ¡Ra! Personaje, oh, eso. ¡Oh, me vengo! Clásico, guacho. Ese loco estaba haciendo stream, por loco. No sé qué fue de él. Bruno Gómez dice que quisiera poder jugar. Notify, muchas gracias, chicos. Ahí no deben suscribirse a mis redes sociales, Twitch, Facebook y YouTube. Y en Instagram, para estar al tanto. ¡Qué cual! Claro, de hecho, la hora feliz empezó. La hora feliz. Voy a entrar en calor. Empezó la hora feliz. Pronto nos entregaremos. Hay que ver con la FAR y con la CAR. La fila da puta. Filo da puta. Akira. Akira, bonito, where? Bonito. Akira, where you from? Chile, manito. Chile, manito. Trailer. ¿Jugaste el evento o no, Akira? Es hora de visitar Warzone. ¿Alcanzaste a jugar o no? Buena, guacho. Sí. Sí, pero sacaron saqueo. Puta. Que tiene que desaparecer el mapa, guacho. Más botado que saqueo. Sí. Ya, os mata reyes. Go, go, go. A lo mejor van a reemplazar el saqueo por el mata reyes acá, güey. Sí, tiene que ser. Si pone un saqueo acá, la weá sería asqueroso, güey. Todos pones campeando, no, ahí matando. Sí. Oh, ¿qué onda, weón? ¿Qué weá? ¿Qué weá? Compadre. ¿Qué conchita tu madre esta weá? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Este también es donde me suena, ¿no? Sí. Soy casa. Muchas gracias por el like, el stream, compa, y por el follow, weón. Dice. Uy, qué rara esa weá, loco. Me cagó. Cacheme encima ahí. No, está igual. ¿Son cuántos? ¿Somos 21? ¿Sí? Sí, pues tiene que ser poco, pues, bueno, si te pones 40, weón, bueno, acá. Es como un Royal normal acá. Caí, loco. He morido. Soldado enemigo acercándose. Ataque de racimo enemigo en camino. ¡Cúbrete! ¡Contacto! Soldado enemigo acercándose. Sáquense uno a ver, por lo que sí, están todos arriba. ¡Oh, shit! Me pegaron un pipazo, loco. ¡Oh! Ah, no. Un fusil. No te creo. ¡Contacto enemigo! Hay uno campeando. La canta. Eso, que lo tuve, digo eso nunca. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, weón? Puta mierda. Todos los mapas estratégicamente pensados para no campear. Vamos a matar a esa malafaca que está ahí. Enemigo entra en el área. Yes. Oh, está campeando aquí también otro. Tierra. Root. X2. X2, weón. Ah, me la saca. Contacto. ¡Muere! Gracias. Mira el hijo, está mal. ¡Oh, shit! Con mi madre. ¡Oh! ¡Mira! A los Dross. ¡Vamos a cerrar ahí también! ¿Qué mataste con esta acá?
A ver si cae correr la antena. No. Ah, qué onda, me bajó ese. El buen se llama Yo Soy Yo, por loco. Mira el que está acá, loco. A la otra. Oh, shit, había otro ahí. De hecho, deja probar algo, ¿eh? Oye, weón, mira, mira para allá, mira a la 260, se ve la nuke, weón, de Verdansk. UAV, enemigo en el área. ¿Cómo está? Mira para la 260, weón. Ahí viene el gas. Mira el horizonte, weón. La cagada máxima, weón. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Que están arriba. Me dio miedo, weón. Quiero llegar la radiación. Sí, pues, weón. La onda expansiva. Esa. Esa misma. Pussy. Reloader 2-0. Recibido. Ataque racimo. Gas acercándose. Reubicando zona segura. ¡Oh! Lo maté justo. Oh. Puerto guacho, vamos primero. Tratemos de asegurar unos 2-3 rayos más. Tengo web avanzado. Malo que no lo puedo traer en el aire, bueno. Cambio de posición. Chocámoslo, chocámoslo. ¿Cómo están acá abajo? ¡Oh! Me saqué la mierda. Me rompí todos los dedos gordos. Valiste. Hostiles entrando al área. Atención, UAV avanzado seco. Regresamos a la base. El enemigo lanzó un UAV avanzado. Estamos expuestos. ¿Cómo puedo subir la tirolesa? ¿Te mataba arriba? Cacha la buena rota esa. Oh, shit. No le pensé a ver, weón. Ah, oh, shit. Fuck, look. No, la cagó este modo aquí, weón. Está, pero. Brutal. Está acuático. Oh, pero guau. Estoy entrando en el área. Puta la mierda. No alcanzo a ver, weón. Ay, hermano, se ve, weón. Ya, aburre. ¿Quién es esa basura que está disparando? Puta la mierda. No alcanzo ni a caer. Muchos weones la cagó. Mira los que. Hasta que le racimo aliado el camino. Ah, me cagó. No, no alcanzo ni a caer, güey. Estoy cayendo muy, muy de cara. El enemigo lleva la delantera. Apresúrense. Vas aproximándose. Zona segura reubicada. Viendo una mina. Enemigo entrando en el área. Viendo una mina. Oh shit.
posición aliado en camino. Oh, me llegan. Casi, casi. Soldado enemigo acercándose. Gas acercándose. Ah, mierda, cayó este aquí. Mierda, no. Show. Oh, me cago este. ¿Qué hizo? Ah, macho. ¿Qué hizo? Resultado óptimo contra ese objetivo. Aseguramos a los reyes, weón. Gas aproximándose. Zona segura refugiada. Ah, aburrete, loco, aburrete. Hostiles entrando al área. El enemigo en la zona suave ha avanzado. Estamos expuestos. Enemigo entrando en el área. UAV enemigo arriba. ¡Hostiles en el área! Enemigo entrando en el área. UAV avanzado. Estamos en el área. Fuck, loco. Vigilen el cielo. Chao. Paso otro noche. Cambiando de posición. Aburrete, loco. Fuck you. No, coche, tenemos que ganar, estamos a 90. Ataque de rápido. Oh, shit. ¡Oh, lo maté justo! ¡Uh, dos más, guacho, vamos! ¡Bien, ganamos! ¡Hello! Uh-huh. ¡Assassin! ¡Asesino, guacho! ¡Oh, chira! ¡Oh, chira! ¡Papá, es sad boy! ¡Fuiste mío, me ataco! Caralho. Caballo. Caballito. Picón. Chupame tu colguito. Qué bueno. Caballito. Todo bueno, chulo. Vamos, en vez de solicitar amistad a la Kira, loco. A la tele ahí. Ay, aquí ya. Vengo al toque, voy a hacer un cafecito. Ya. ¡Oh, quiero! Igual me voy a hacer un café, loco. Así que si esperan un poquito en el stream, chicos. ¡Sorry! Ya, voy al tiro. Thank you.
esperando el despliegue. Ahora es buen momento para entrar en calor. Y ahora sí. Chicos, he muerto. Vamos con la fantasma. Se me dirige la explosión ahí, Diego, a las 260. Mira, mira ahora, mira ahora. Diego. Se terminó el calentamiento. Hora de desplegarse en Warzone. Oh, se basó, loco. Se basó. Los camperos, Medellín, Medellín. Camperon Brigio. Oh, shock. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Oh, no me van a poner reflejo. Aquí loader 2-0, recibido. Ataque racimo en camino. Oh, chuta. ¿Cómo le puedo dar? Enemigo entrando en el área. Fuck, lo que me mató otro, weón. Fuck. Fuck. What the fuck. Ah, culiao. Pero malo, loco. Entrando al área, vigilen el cielo. El enemigo lanzó un UAV avanzado. Gas acercándose. Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. Enemigo entrando en el área. Oh shit, me agarré. Estaban siguiendo, lo más probable es que era bandera, weón. Bueno, rey. Oh, me agarró justo. Fuck.
Se va a sopita mejor. Lanzó un UAV a gas aproximándose, marcando nuevas zonas en la área. Ahí tú, corre. Fuck. Bueno, bueno. El enemigo lanzó un UAV avanzado. Gas acercándose. Enemigo entrando en el área. Oh, que te quito. Maldito, no lo vi. Pues de hecho el gas te toca un rato y era y el tiro te mata el tiro, güey. No. Mira ese one que está ahí. Chao. Fusiles entrando al área. Vigilen el cielo. Ah, me cagaron de abajo. Shit. Shit, shit, shit. Puta mierda, justo lo maté. Tomamos el control. Contact.
está entrando al área. Vigilen el cielo. Tomamos el control. Enemigo entrando en el área. Ahí viene el gas. Enemigo entrando en el área. We're in the safe zone. Ataque de racimo aliado en camino. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. Target mark, send it. Aquí Striker 3, recibido. Ataque en camino. Perfecto. Resultado óptimo contra ese enemigo. Gas aproximándose. Marcando. ¡No! Maldito. Su remate, weón. Su remate. Entrando al área, vigilen el cielo. No. Oh, menos mal. No, shit, me mató. No, guacho, que la ve. El enemigo lleva la delantera. Apresúrense. Cambiando de posición. Toma, conchito, madre. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Ganamos, ganamos? Toma una, toma una. Uno más, uno más. ¡Oh! ¡Toma, no! ¡Buena! ¡Oh, segundo! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, qué pasa, hermano? Bellissima. Bellissima. Tengo el poto peludo. Con Tarzani. Yo también. Ay, no. Así. Estaba con el pedazo de lag. Se rió después del chiste, weón. ¿Quién más está, guacho? No hay nada más para jugar. ¿Vamos a ver, guacho? Vamos. No, aquí ya no hay VR, guacho. Aquí hay Royal nomás. VR exclusivo de... Viene Royal. De Verdans, loco. Se echaron al Verdans, loco. Se echaron al Verdans. Se lo pitearon, un ajuste de cuenta.
Se cobraron con el loco Verdansk. Ahí el loco recibimiento dijo, no estoy ni ahí, no estoy bueno. Infectado con coronavirus. El loco Verdansk dijo, no, vengan para acá nomás, estoy con todo. Se puso unas malas juntas, weón. Unos locos, unos zombies, weón. Yo le dije, weón. Cagó. Tengo un amigo, le hacen a la pasta, hermano. Sí, todos pasteros los zombies. Drogueros, drogadictos máximo, weón. Y ahí quedó el Verdansk. Su mafia. Su imperio. El Verdansk. Oye, pero se veía acuático verlo de renacimiento, la explosión ahí. Brígido, weón. Ay, sí, está bueno la weón. Pero brígido, la misma explosión, pum. Más detalle, más detalle. Detalle. Quince minutos después. Y kilómetros de radiación. Esperemos que la radiación haga cambiar la skin de Rose. Estamos esperando el despliegue. Ahora es buen momento para entrar en calor. El Verdansk. El Verdansk, el verdadero, vaya allá. Oh, me mató. El Bishop. Está tocado ya. Oh, que se ve brígido, mira. Adiós, Verdansk. Te recordaré siempre. Tiene una. Weón, bueno, en el 2021, ¿por qué tenías el teléfono, weón? Es hora de entrar en acción. Pega chispo, guacho. Bueno, esta sí la ha ganado, seguro. Go, go. Yo, yo. Battle Royale. Elige un punto de descenso para tu equipo, soldado. Bien, yo. Oye, también ahora estoy así. ¿Sabes que algo tiene que ver esa cuestión arriba? Hay un easter egg en esta cuestión, weón. Bueno. Definitivamente. Tienes gente abajo. Bien, muchacho. Vamos a hacerlo. Fuck, loco, fuck. Puta mierda, me mataron los dos, weón. Puta mierda. Esto es el gulag. Sobrevive. Podrás ver este. Prepárate, eres el siguiente. Gana aquí y volverás al combate. Para la guía máxima. Campero máximo. Liquídalos o captura el objetivo. Chao. ¿Estáis con la gente allá o no? Sí, te voy a poner acá. Tipos están peleando acá. Escuché disparo acá. Ahí sale un... Vente acá. A ver, Diego. Mira ya cómo están. UAV ingresando en la zona. Aliada en camino. Se lo vi, Ahí parando del frente. Marcador listo. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Una arma larga, no puedo pelear así. Tengo pura escopeta, man. Escopeta.
cago, weón. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Dónde? Ahí se ve cuando pasan. Gas acercándose, reubicando zona segura. Voy hasta aquí. Ya. Objetivo aquí. Pasaron. ¿Salieron? ¿Salieron? Ya, voy atrás entonces. Sí, más allá. Objetivo aquí. Bueno, marqué un objetivo. Aquí va a poder lootear, pero guacho. UAV, enemigo arriba. Let's go. Let's go, go, go. Vamos por abajo de Deacon, Diego, para acá. ¡Es que te mare! ¿Cuántos son? ¿De dónde? ¿Te puedes reanimar? No, yo creo que no le da. Tírate bajo, tírate bajo. De debajo. Vamos pegado a la zona, le vamos por fuera de. UAV, enemigo arriba. Por al lado de la prisión. Está... No, están ahí, justo están ahí. Fuck, están justo ahí, weón. Bueno. Fuck, fuck. Están ahí arriba. No, que okay, bueno. Weón. Más gente contigo. La vendí, weón. La puse mucho ahí. Oh, qué onda. Guap. Cuenc. Qué la plata tiré ahí en todo caso. Billie Eilish. Está dentro. Oh. Shit, loco. Shit, shit. Espera un poquito, dice. Cacho. Vamos a. Acá, cuarto tramo. Paningerulo, bienvenido al stream, compa. Oye, el texto que aparece marcado en Renacimiento cuando uno baja. ¿Cachai? Dice renacido de las cenizas, weón. ¿Renacido de las cenizas? Sí, pues guacho. What the fuck? What the fuck, loco. What the fuck? Todo esto es muy extraño, loco. Muy extraño. Primera noche sin Verdans, loco. Después de más de un año. Sí, más de un año ya. Verdans ya no está.
casi 400 días. De haber tenido ese mapa ahí todo el día. No podemos tener esas noches de pasión con Verdansk. Fuimos. Salió hasta el audio del juego. No quiere que le pase lo de Verdansk, póngase mascarilla. Eso. Ah, de Ginei termina la NUC y toda la vaina, pues dice. Basado en hechos reales. Y dice, no sé, Planeta Tierra 2022. Oh, ¿cómo que hay? Y dice, usa mascarilla. Sí, del COVID. No, y abajo dice, usa mascarilla. Brígido. No seas brígido. Brígido. Es brígido, brígido. 15 minutes after the destruction of Verdansk. Capaz que la parte 2 continúe acá en Renacimiento, pues weón. Lo más probable, pues, weón. Es que lo más. O sea, es que lo más. Como, tiene, lo mejor, tiene sentido igual porque. Claro, y de hecho tiene sentido porque en la isla Renacimiento es donde. Digamos. Se creó el Nova 6, pues, weón. Bueno, está el asentamiento más grande de Nova 6. Entonces, claro, sí. Tiene sentido de que ya si. Si producto de la invasión de los zombies que fue creada por el Nova 6. Nos vamos a levantar entre las cenizas y vamos a destruir por completo toda la guapa. Enemigo entrando en el área. ¿Cachai? Desde el origen. Es la hora de la vamos verdad. A destruir todo desde su raíz. Y la raíz es River Islands. Island. Como dicen por ahí, matando a la garra sacada a la leva. Así es, guacho. Así es, guacho. Bicho culiao. Violentista. Battle Royale. Gas acercándose a tu posición. Te recomiendo moverte. Vamos, con susto. Oh, no, yo no es esto. Contrato de recompensa. Marcador recibido. Short. En la parte baja yo voy. Oye, no bajen todo. Objetivo de recompensa identificado. Destroza al bastión. Elimina a todos los objetivos de la zona. UAV enemigo arriba. No, pero esto no me sale. Más en equipo táctico ya hasta aquí. Tú crees que ahora ya no se puede. Ya no está. El objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. Ahí está, bro. Lo habían confundido, bro. De caja. Bien, yo lo necesito. Ahora aparecieron las cajas de recipiente. ¿Cómo te bajó eso, weón? Adentro de Santa. No es la primera vez que aparezco tan rápido. Helicóptero enemigo, contacto. Ahí tú. Ahí está, hasta arriba, hasta arriba. Acá, 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 acá. Ah, por la que. Corre.
Vienen tres para acá. Estos para acá. Ah, oh, boludo, la puta madre, ya están ahí. Movimiento. Ahí viene el gas. Estamos nosotros acá abajo. Vale, vale. UAV enemigo arriba. Uno está conmigo y el otro está en el carro. Va el carro. Arriba. Carro de allá. Cambio de posición. Soldado enemigo acercándose. Uno está en el carro y dos. Otro está en el segundo piso acá. Yo estoy yo. Yo estoy abajo en el segundo piso, pero no veo a nadie, boludo. No, aquí está en el extremo, está arrinconado. Está por acá, mira. Por este lado de acá. Enemies in the area. Ten cuidado, ten cuidado. Movimiento. Hay que matar a los que están en el carro. Contacto. Vale, vale. Mierda, me mató. Están acá, lleno acá. Oh, shit, me bajó. Viejo, estoy acá tirado. Estoy con uno acá atrás, en el punto verde. Estoy cubierto acá, alcanzan a desplegarse. Ah, sí, ah, la ahí llego yo, no sé si habrá gente, pero bueno. Pero donde estoy yo, va a caer mucha plata. Voy al carro, voy al carro. No, no, yo tengo 7000, boludo. Vamos a comprar la caja de una vez. Sí. Diego, vamos al mercado, a la tienda de mierda, así compramos la caja. Me dejo mi plata acá en la tienda. Marqué una estación de suministros. Encontré algo de efectivo aquí. No, yo ya dejé la plata. Estaban al otro lado igual la gente. Entrega de armamento, se dirige hacia allá. Tenemos para UAV, Diego, de última, o caja de bala. Parece que no hay tirolesa acá, debe haber alguna escalera, weón. Oh, mierda, atrás de nosotros. Adiós. Bueno, bueno. Los amigos vienen para acá. Vienen para acá. En movimiento. Muerto el del techo. No sé si hay más gente arriba. ¿Alguno está aquí conmigo? Ah, no, están abajo. Un objetivo. Pues ya ves que está marcado. Vale, vale. ¿Gente en el techo? Roger that. Punto verde, hay una. Una Helen. Soldado en el equipo acercado. Buena, Rosa. Eso es lo que queda. Muerta. Rastro y rastro, Diego. Ah, que estaba pistando el otro, güey. Tienen que volver ustedes, che, están afuera de la zona. Deja ahí, deja ahí. Hay dos que quedaron fuera de la zona. Ahí está.
Ahí voy adelante. En las estaciones de el tren, sale Dante o cualquiera de los dos. Acá hay municiones, máscara. Oye, oye. Dante, ponete placa, eh. Ok, bueno, vení, ahí quedo yo, weón. Tengo mochila. Acá hay un chaleco, por si acaso, cabrón. Bien, Marte, lo agarraste. RC, chaleco, acá arriba, mira, está el chaleco arriba. Ahí. Yo, lo necesito. Acá arriba está. Ah, lo agarró. Vamos, yo creo que deberíamos ir acá, la parte baja de short, donde está el carro. Sí, sería mejor ir por abajo. Sí, sí, sí. Ah, subimos por la polea, subimos por la polea. Ah, tengo la llave, boludo, siempre que agarré el coche. Se nos adelantaron, está llegando gente a short, la parte baja. Atención, UAV seco. Estás perdiendo terreno. Yo tengo el papel, así que de lejos, no voy a poder. Ahí está, tío, está ahí. Yo estoy llegando acá a la casita, no sé. Dale, dale. Ya me mandé. Abatido otro, vamos. ¿Hay otro más abatido o no? Ah, buena, buena. El otro tiene que estar por acá o no. ¿Te lo marca? No, no, no me marca a mí, si ya fueron, si eran dos nomás. Ya fue, quedémonos acá ahí. Sí, sí, sí. Tranquilito. A esperar a la contra que los que bajen de la prisión. Acá tenemos chile adelante, ahora sí. Alguien puede usar el arma. Ahí está. Se viene más clara. Encarguemos. Alejate un poco para que no te agarre la tienda. Entonces ahí lo vas a poder agarrar, Mati. Oh, estamos re bien. Ah, hay gente en el techo. Tranqui, tranqui. Un ataque. Sí. Un ataque y lo tiran arriba de prisión. Tenemos 2.500 acá, está el bote. Vale. Yo acá mi plata, Ale. Sí. Encontré algo de efectivo aquí. Así te compró un ataque. Vas a ver, porque se van a tirar y lo podemos aprovechar ahí. Ahí tiré justo ahí, justo en el medio. Algo tiene que salir. Ataque racimo en camino. Dice Adrián Bro 145, ¿cómo estás? Gracias, compa, ahí por el apoyo. Viene gente bajando. Olviden eso. No, están todos ahí peleando todavía. No sé qué, vamos a tener que esperar acá. Porque... yo me vine acá a la casita para por si viene alguien nos roba. Sí, no, se quedaron todos acá. Están todos peleando ahí en la prisión abajo, se van a quedar ahí. Es más, podríamos ir acá arriba de último para tener ventaja. Exacto. O sea, lo otro, podemos pasar por el túnel y quedarnos abajo de la prisión y quedarnos en esa zona, ¿cachai? Ah, podríamos ir abajo de la prisión, tienes razón. De ahí nos preocupamos de dos flancos, ¿no? No, pero no, prisión queda afuera. ¿Te va afuera? Sí, te va afuera. Mira, hay gente en el techo. Hay gente en el techo, eh. Ah, se tiró. Se están tirando. Yo iba por acá atrás, de último nos quedamos en el paredón. Ya, vale. Esperemos igual que se acerque más a la zona y vamos. Exacto. Está un poquito. Ah, pues ya estás en la zona, bien, tío. Quedan 12. Aguante nomás, aguante. Quedan 12, o sea que hay dos. Ahí en el patio está llegando gente. Bueno, ahí se fue otro equipo más. No come la zona, vamos. A la pared. Todos pegados a la pared. Vamos a tener pared. Uno atrás. A uno le está comiendo la zona. Buen trabajo. Hay uno acá en el rincón, le está comiendo la zona. No, uno tiene que verse punto fijo ahí. Se está esperando. Punto fijo ahí. Mata o muere. Hay gente arriba. Hay uno arriba y uno acá. Juan, queda uno. Queda uno, wecha, vamos a matarlo. Es ah, el que queda. Ahí está. Está ahí dentro. Bueno. GG. Esa. Bueno, ganamos. Victoria para el Steve.
Ahí veo si me guarda el video, porque últimamente me están guardando más las grabaciones, pero bueno. Ahí te mando solicitud de amistad igual, pues si vamos todos los días, de hecho. Mande, mandá, no hay nada más, si vamos todos con esto. Vale, vale, compa. Buena, buena. ¿No será? Deidad Master, Meister, el Fury. Buena, lloró. Estuvo buena. Vamos a solicitar amistad. Del otro era el Dan Fury, Triple X. Muchas gracias a toda la gente que está en el stream, chicos, ahí por el apoyo. No olviden suscribirse a mis redes sociales: Twitch, Facebook y YouTube. Aguante. Aguante. Y en Instagram, ahí donde pueden ver noticias, tips, uno que otro poco de trailers. Ya más adelante se vienen reseñas, videos semanales en YouTube. Y voy metiéndole más empeño. Ya, pero estoy solito con todo el mundo, así que de a poco, ocho. ¿Jugamos lo mismo? Está bueno. No, es que esa zona de Control Center, weón, aporta un nivel de enfrentamiento filete, weón. Me gustó. Sí, weón. Me gustó, bueno, gustó la, como que mató esa zona campera de los weones que venían de Security. Los que vuelven bueno, quedan campeando en claro. Security, para, claro. Y los que están campeando en el. Claro. Exacto. Living. Que están campeando el cuartel. Y Security, hay que ahí en medio. O esa zona de construction estaba muerta, pues weón. No, qué filete ahora, qué filete. Y enredado más o menos el edificio, tiene como cuatro bloques separados por un puente, bueno, es raro. No sé, yo todavía no cacho cómo subir al techo sin llegar de arriba. Debe haber algún acceso exterior ahí, yo creo, porque por fuera no vi nada, bueno. A lo mejor hay una escalera a media altura, no sé. Bueno. Es como la estructuras que hay en Quarry, pues, bueno, ¿cachai? Por ejemplo, en Quarry. Hay edificios que tienen acceso al techo, pero la escalera está al frente de la entrada principal. Pues bueno, es rara la weá. Es como. Es raro. Adrián Pro 145 ahí. De hecho, la parte 2 debería ser ya. Si no empieza a las 12 de la noche del día jueves, estaría empezando ya mañana a las 3 de la tarde, horario Chile. Estamos esperando el despliegue. Ahora es buen momento para entrar en calor. Fin de la práctica. Es la hora de la verdad. Chillens. No, compa, no hay ninguna novedad sobre la parte 2 todavía. Solo que desapareció por completo todos los modos en Verdansk y se habilitaron mapas nocturnos en Renacimiento. Battle Royale. Gas acercándose a tu posición. Vamos a la bandera acá abajo. No va. Contrato de recibido. Una. ¿No bandera? Yes. Go. Bandera. Pipex. Elimina a todos los objetivos de la zona. A la ubicación marcada. Asegura el área. Puta que ayuda harto este camión aquí cubriendo. No va a 6, weón. Quedó bien chiroli. Una mascarita ahí. Bueno, a ver tú. No, bueno. Oye, gente aquí, me voy. ¿Sí? Tengo arma, weón.
Hay otra ahí. Máscara de gas identificada. Arriba, arriba. Fuck. Me pilló, weón. Justo una rose. Está tocada. Vale, vale. Oh, no me creo. Enemigo adelante. Contrato incumplido, olvídalo. UAV enemigo arriba. El gas está aproximando. Está abajo. Estamos arriba. Veo por acá, man. Atento, el equipo enemigo está rastreando tu ubicación. Está en el centro, lista para. ¿Dónde están arriba? Chucha. En marcha. Oh, ¿qué onda? Puta la mierda. Solo un bazooka se le tiró al pecho y no le hizo nada, weón. Podría traer el ataque, Diego, para despejar el techo del respawn del otro equipo, weón. Objetivos marcados, vía libre. Trata de caer en la caja. Ay, hay gente en la vista, weón, abajo. Yendo hacia acá, mira. En dos. En esa dirección. Cambio de posición. Mauchi, te bajó otro. ¿Quién te bajó? Oh, me bajaron de otro lado. Está campeando arriba el techo, man. Ahí. Campeando ahí las basuras. Me alcanza a reanimar acá, compas. 8. Hay uno acá, Diego. Estoy yo. Bueno. El otro está abajo, por si acaso te queda. Se va a meter acá. Aún estás entre los 25 activos en la zona. ¡Me dieron!
cambiando de posición. Enemigo entrando en el área. Ah, mierda, ¿quién fue ese? ¿Se va a salir de hoy bien? Estoy acá en la caja, weón. Está cayendo gente acá, así que está peludo. Ahí arriba, ya está bien. Casa acercándose, reubicando zona segura. ¡Oh, que se weón! Me va a matar. No, si hay un weón que está campeando arriba contra el center, justo la caja. Matar a ese weón que está ahí, weón, ese equipo que está ahí. Está rompiendo. Los precios volvieron a la tiempo de contrato agotado. Objetivo perdido. Vamos a Claymore. Bajé uno ahí. Patrulla hostil. Qué onda ese. Mira acá. Oh, no, están por todos lados. Está dando realidad. No, están ahí los cuatro. Dos por lado. La vez del segundo piso. Ahí, ahí, ahí adentro están. Pipe, estoy acá. Estoy acá, mátale. No, 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 no. ¡Mierda! ¡Me aguanta ahí nomás, Jonah. Oh, este ahí, la puro matar ahí, no. Ah, lo voy a sal de ahí, sal de ahí. Tú debes de asegurarse ese. Hey, anyone need this? A ver si puedo sacar la caja por enésima vez. Los mismos buenos de ahí arriba que están campeando. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. UAV enemigo arriba. Ahí viene el estilo. Viene por acá, viene por acá. Ah, mierda, vos venía con las duales. Me reventó. Ah, no, está. Uf. Ese equipo está cabrón, weón.
Pille yo muy yo un pille. Por tu noción que es la mano. Mapa grande. Jugamos un... O sea, un dúo en Matarreyes. ¿Matarreyes quiere? Es lo mismo. No, di tú. Que los surgimientos tenemos que... Que ir con un equipo armado. Porque si los buenos no hablan por el otro lado. De hecho, caleta, a veces... El otro loco, el Pipex, estaba al lado mío y no me reanimaba, pues weón. Bueno. Ah, pues. Callamos con Ringo Starr, pues loco. Ese maldito árbol. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Hermano, en verdad está la cagada, está con tormenta eléctrica. Pues se ve como una onda expansiva, sí. Sí, pues se ve como un oleaje ahí. Sí. Enemigo entrando en el área. Un oleaje. Somos los cabros chicos de la población. Elige un punto de descenso para tu equipo, soldado. Estamos jugando con Ringo Starr, wey. Oh, hay gente arriba, en la torre. Enemigo entrando en el área. Tomamos la delantera. Chau.
Tenemos uno acá arriba. Recibido. UAV avanzado. Enemigo entrando en el área. Estás perdiendo terreno. Mira, güey, se culió. El enemigo lanzó un UAV avanzado. UAV avanzado aliado marcado. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Atención. Ah. No, basura. Ese weón que está acá, loco. Oh, shit. No lo vi. Oh, shit, motherfucker. Oh. Oh, shit, motherfucker. La wea Mickey. Oh, shit. Sabía que me iba a matar. Siempre lo supe. Las sucias duales. Soldado enemigo acercándose. Oh, mierda. Estamos perdiendo el control. Tenemos el control. Oh, shit, lo tenía que hacer. Toma. Púdrete. Púdrete, amigo. Maldito es Sandro. Chaito. Algo tenía que ver acá. Enemigo entrando en el área. Bonito mío, Juan, se me va a la cara. Ahí viene el gas. El enemigo lanzó un UAV avanzado. Estamos en fuego. Shit, me mató. UAV avanzado aliado buscando objetivos y vectores. Ah, la weá, la pegué. Harta skill ahí con mi ataque. Cayeron caleta ahí. ¡Oh! ¡Oh! Qué enterrado ahí. Estoy patísimo. Voy a seguir entrando en el área. Atención, UAV avanzado seco. Enemigo entrando en el área. El enemigo lanzó un UAV avanzado. Estamos expuestos. Gas acercándose. UAV enemigo arriba. Entrando en el área. Arrasaron con el lugar.
Podría haber hostiles. Enemigo entrando en el área. UAV avanzado aliado marcando objetivos y vectores. Enemigo entrando en el área. No se verá nadie. Oh shit, me fallé. Zona segura reubicada. El enemigo lanzó un UAV. Soldado enemigo acercándose. Se cayó. Se mamó. Soldado enemigo acercándose. No me puede. Oh, me mataron. Me mareé mucho. Avanzado. Soldado enemigo acercándose. Ataque de racimo aliado en camino. Soldado enemigo acercándose. Shit, se me descargó el arma. Voy a cargarla. Oh, ¿qué onda? Ataque aéreo de precisión enemigo, ¡cúbranse! Entrando al área. UAV avanzado aliado marcando. No tenían oportunidad. Bueno. Ah, no creo que. No creo que un cheto el puto. ¿Quién? Es el Ringo. Cerdo culiao. Luego marrano. Yo, ocho, yo voy a comer algo. Pues maroto todo, Juan. El que pasa ahí a las 12. Ya, chicos. Espero hayan disfrutado de este stream por partida doble. Ya. La hora feliz terminó. La wea pesada. Claro, terminó la hora feliz. Pero me dio hambre, cabros. De verdad. Gente me dio hambre, así que yo creo que me voy a mandar ahí algunos bocadillos con un tecito, un café.
Vamos a pasar el close up. Así que yo creo que más rato vuelvo. Ya. Voy a seguir con Call of Duty. Por día hasta mañana. Creo que no tiene sentido streamear otra cosa, siendo que esto es lo que está acá. De hecho, vamos a tratar de hacer el easter egg de Revered Island. Ya, que hay un easter egg. Voy a estudiar un poquito. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Para que lo puedan ver acá igual. Y eso, muchas gracias a toda la gente que se pasó por el stream, chicos. Por la buena onda, por los suscriptores, por los followers. Buena onda, por el chat también. Hay las tres plataformas: Twitch, Facebook y YouTube. Llegó gente de todas partes. Así que muy agradecido, chicos. Desde ya lo invito a que se sumen también a esta, a toda esta locura de la destrucción de Verdansk, este evento que se está llevando a cabo el día de hoy, 21, y que también contempla parte de la mitad del día mañana, 22, hasta eso de las 3, 4 de la tarde, horario de Chile. Podrán estar disfrutando de todas estas novedades, este Verdansk parte 1, que ya prácticamente fue retirado. Desconozco si es que aparecerá en la ventana que va desde las 12 de la noche del día jueves, de las 0 horas, hasta las 3 de la tarde de mañana, jueves, mismo día. Son de hecho 12, 15 horas, ¿ya? De esta tercera ventana, ¿ya? Recuerdo que la primera fue de 3 a 5, hasta que estamos ahora de 5 a 12, luego va de 12 a 3 de nuevo, de 3 del otro día, y la última ventana sería de 3 a 4, y es donde se va a lanzar la temporada 3 de Call of Duty, Black Ops Cold War y Warzone. Así que los dejo totalmente invitados, chicos, para que vivan esta experiencia, que algo que para aquellos que han jugado Call of Duty en algún momento a lo largo de este año, de estos ya casi 400 días de Warzone online. Muchas gracias, Piero Carrillo Alarcón, por el like. Sabrán a qué me refiero, ¿ya? Muchos lazos que se han creado aquí gracias a Warzone. Y el día de hoy es un día especial. De hecho, cosa de revisar redes sociales, rompiéndola ahí, récord. Usuarios conectados en línea. Mayor cantidad de horas streameadas a lo largo de la plataforma en este día especial. Así que bien, compa. Estoy bastante conforme hasta el momento. A ver qué nos depara en esta tercera y cuarta parte. Ya, chicos, no les quito más tiempo. Nos veremos más tarde. Así que sigamos disfrutando del arte en su máxima expresión. Los videojuegos. Recuerda, soy Elevaz. Y nos vemos en la próxima.